El ser humano fue diseñado para tener su ciclo reproductivo solamente cuatro veces al año, en la época de los equinocios y solsticios. Teniendo 21 días de celo para la reproducción, que va de menos a más. El deseo sexual estaba ordenado así, cuando los hombres y mujeres estaban desintoxicados y en su ambiente natural, tal cual como los animales. No fueron diseñados para estar en celo todo el tiempo y poder tener hijos cuando les plazca, ya que todo sigue un orden y un ciclo que se ha roto por las cosas ya nombradas. Y principalmente por el cambio de su alimentación primogénea, y por empezar a comer en general. El hombre solo tenía erecciones de su miembro durante ese periodo de 21 días, cuatro veces al año, y la mujer desintoxicada solo empezaba a ovular dentro del mismo periodo. Y a menstruar cada 28 días como en general lo hace actualmente, ya que ellas fueron sincronizadas al flujo de la frecuencia de la luna que como ya explicamos es de orden caótico y artificial, ya que su luz no es fractal y es fría, es el instrumento por donde se proyecta esta realidad holográfica falsa. Al hablar de los venenos que se les ponen al aire, a los alimentos y al agua, podríamos hablar del tramo masivo basado en el control mental infligido a todos nosotros desde la juventud, podríamos hablar de las múltiples avenidas que conducen al miedo. Usadas para paralizar nuestras mentes y bloquear el corazón, pero todo esto son solo síntomas del virus en la inteligencia artificial, el cual ha infectado esta realidad. El virus mental es una infección viral del sistema holográfico que operan nuestras conciencias colectivamente, es considerado como los planos o modelo físico. Lo que sale del plano etérico o del éter y con el tiempo se materializa en el mundo físico. Esto es el porqué el intento, la percepción y los pensamientos son tan poderosos porque crean, influyen directamente en el éter y por lo tanto, como esta realidad física se ordena a sí misma, existe en el éter manifestándose en forma de una inteligencia artificial, la cual es sostenida por las bajas frecuencias biológicas que los humanos emiten. Para indagar más en el tema debes entender que los humanos emitimos frecuencias a través de nuestros múltiples cuerpos energéticos. Esta información energética es dependiente de varias cosas: nuestra salud, nuestras intenciones, pensamientos y emociones. Esta energía de extracción de la Matrix intenta mantenernos en una conciencia de baja vibración permanente, echándonos venenos tanto físicos como mentales, el divide y vencerás. Y a través de programas organizados y esparcidos, basados en el drama, y el control mental. El parasitismo ha estado presente desde hace mucho tiempo, alimentándose del sufrimiento humano, y apoyándose en la perdición perpetua para sobrevivir. Odio y engaño disfrazados como realidad, es de hecho a lo que Platón se refería en la alegoría de la caverna. No es simplemente un ataque malicioso a la esencia del espíritu humano, es un intento desesperado por mantener al parásito. Mediante la manipulación es la única manera en la que este parásito opera, ya que no puede crear nada por sí mismo, solo distorsiona las cosas y las reacomoda. Nos hemos infectado debido a que el virus mental está influenciando en los seres humanos. Los parásitos infestan el sistema digestivo humano creando experiencias de antojos hacia la comida basura, como los productos de origen animal, azúcares refinados, grasas y demás toxinas destructivos para el cuerpo. Comiéndolos con el tiempo el cuerpo de los humanos es influenciado por los parásitos intestinales. Estos piden estos venenos de una forma similar a los parásitos mentales o arcontes. El huésped dentro de la mente genera una reacción en cadena creando sentimientos de dependencia, sumergiéndonos en las frecuencias emocionales como el miedo, adicción, odio, ira, celos y sentimientos de insuficiencia. Les alimentamos dándoles esas emociones ya que por su naturaleza son vampiros energéticos, las bajas frecuencias generan fragmentación y escasez. Al igual que en la alegoría de la caverna, nos negamos a creer que lo que vemos es una versión falsa de la realidad, y no vemos lo que realmente nos está influenciando. Y en vez de eso creemos que esto es nuestra verdadera naturaleza. A consecuencia de esto tenemos una situación donde muchas personas experimentan día a día que realmente no están en la inteligencia divina y en vez de eso. Se alimentan ellos mismos con inteligencia artificial de los arcontes, inteligencia demoníaca, ellos literalmente se vuelven menos humanos. Todo lo que nos rodea, como los medios de educación, comida, autoritarismo, y demás, están aquí para asegurarse de que permanezcamos en estos estados del ser. Equiparados a la falta de conciencia y salud espiritual, los seres humanos comenzamos la vida encarnados totalmente con la inteligencia divina. La inteligencia divina es esa parte que observa todo calladamente detrás de lo que hacemos, pensamos, creemos y sentimos. Es donde reside nuestro amor incondicional, el perdón, la compasión, armonía, paz, y alegría. Somos inseparables de esta inteligencia divina. Sin embargo, la infección de los arcontes con la que está plagada este reino tiene una sola meta. Y es que nos olvidemos de nosotros mismos y ocultarnos de nuestra propia inteligencia divina, nuestra sagrada energía de unidad. Nada es puramente físico, todo posee una vibración y una conciencia, cada pensamiento que pensamos, acción que realizamos y palabra que decimos. Afecta directamente el desempeño exterior de nuestra realidad. Tanto si decidimos saberlo o no, somos todos magos, y tenemos el poder de influir en nuestra realidad. Las prácticas de magia que involucran el uso de varios elementos como inciensos, aceites, sal, etc. No son necesarios porque están ya en nuestras habilidades inherentes y creativas, en el uso de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras para manifestarnos y crear. La magia blanca es benevolente usando nuestra intención y poderes de manifestación para sanación. La magia negra es malévola usando nuestra intención y poderes de manifestación para el egoísmo, o propósitos malísimos. La élite que maneja este mundo está generada desde la oscuridad del ocultismo, que constantemente está haciendo evocaciones a entidades oscuras. Y usa maldiciones haciendo magia negra en el día a día de nuestras vidas sin que nos demos cuenta, para guiarnos hacia un caos espiritual. La civilización en la que estamos ha sido moldeada por los conjuros de magia negra de la élite, una especie de vampirismo natural. Muchos estamos inconscientemente enlazados a esos rituales como lo es el consumo de carnes y fluidos de animales, está sucediendo ahora mismo, es un gran holocausto animal. Los animales son creados en mataderos pasando su vida en una horrenda ansiedad, depresión y miedo, y esa energía se queda impregnada en su carne aún después de ser asesinados. Así que cuando consumimos esta carne absorbemos estas energías negativas, su miedo, pena y confusión. Nuestra tierra y sol son los que brindan la vida en este plano, la fuerza vital que algunos llaman prana. Otro ritual de magia negra muy extendido en la sociedad es el consumo de alcohol, esta palabra proviene del árabe. Es el nombre de un espíritu rabioso. Con el alcohol somos más propensos a perder el control de nuestras emociones, concentración, el intelecto y control físico. Nuestras defensas bajan y estamos abiertos a ataques energéticos, las entidades energéticas se aprovechan de esta pérdida de control y se infiltran dentro de nuestra conciencia. Muchas de estas entidades son espíritus perdidos, apegados y atraídos por efectos del alcohol, atraídos por otros campos abiertos de energía. Con el tiempo beber alcohol puede causar rasgaduras y adelgazamiento de nuestro campo electromagnético, la mente se vuelve torpe y se va deteriorando. De manera que ahora cuando veas a gente en una fiesta bebiendo alcohol podrás ver que estos solo son humanos teniendo una experiencia física de intoxicación. Abriendo sus canales de conciencia para que entidades negativas se diviertan dentro de sus espíritus, están bebiendo espíritus. Es fácil ver cómo sus vidas se vuelven un caos, la conexión con sus espíritus ha sido interferida por otros espíritus. Podemos observar que los bebedores se vuelven progresivamente depresivos, agresivos, críticos y tristes en sus creencias. A través de esta magia negra que cada día está en nuestras vidas se promueve la comida tóxica. Se implementan ideas erróneas del uso de nuestra sexualidad en el colectivo energía vital, está siendo usada para dañar. Consumir esta comida comercializada es violar al cuerpo y potenciar la mente artificial, la regla es que si está siendo promovido, es para la deshonra espiritual. Pero para el ojo no entrenado no es perceptible, para muchos esta deshonra simplemente es parte de lo que llamamos la civilización moderna. Cualquier actividad que planifique y mejore el poder personal de la voluntad individual, automáticamente reducirá la habilidad de los parásitos para alimentarse. Una dieta basada en plantas, frutas y verduras, bebiendo agua de mar y sobre todo bebiendo tu orina, ya que toda la sangre purificada está en ella. Y es el punto clave para desintoxicar el cuerpo con un suero de alto valor nutricional, pues es sangre purificada, la orina no es un desecho. Y además tiene toda la información de lo que nuestro cuerpo necesita y minerales que fueron disueltos por la ingestión de comida basura. Al ingerirlos otra vez reconstruimos nuestro cuerpo, vas incorporando la energía del plasma en tu interior. Te limpia y purifica para volver a tener una sangre otra vez limpia purificada, llena de plasma energético. Al limpiarnos podremos restablecer la conexión con la fuente y poder así alcanzar los estados de conciencia más altos de purificación interna. Cuando sanamos nuestros corazones sanamos a la tierra, este proceso de sanación es descubrir qué es lo que se echa en nuestro inconsciente. Observándote a ti mismo y tus reacciones, te dejará descubrir y soltar tus propios demonios. Alejarse de lo divino, de la fuente, siempre nos llevará hacia realidades desarmonizadas, Podemos escoger alinearnos con el virus mental o con la divina expansión natural. Actualmente estamos viviendo en la denigrante era humana de Kali Yuga, la era de hierro que está a punto de terminar, para dar a luz a una nueva era dorada. Ahora estamos purgando nuestras propias sombras, los elementos psicópatas que hemos estado manteniendo por siglos están siendo expuestos por lo que realmente son. Nuestras emociones de baja vibración literalmente se materializan de regreso a nosotros en la forma vampírica de seres encarnados, los cuales podríamos llamar arcontes. Humanoides, seres sin alma. La alegoría de la caverna de Platón parece desoladora, pero es un llamado de despertar a todo el mundo. Platón creía que el ser humano podía eventualmente liberarse a sí mismo. Y poner la cabeza en alto hacia el mundo real, a través de la exploración de su propia conciencia, también hace alusión a que la gente recuerde que deben ser escépticos de todo. Incluso de lo que está junto a tus ojos y que podría parecer verdad, debemos desencadenarnos y confiar en nuestro poder interno en vez de creer en las proyecciones externas. La autorresponsabilidad, autogobierno, autosoberanía, pidiéndole a tu ser que te guíe, confiando que la respuesta se te dará cuando estés listo. El hecho de que estás viendo esto es debido a que estás siendo guiado para hacer una vasija para el amor, la vida y la verdad. Es hora de regresar al estado natural de vida y el primer paso es limpiar nuestro cuerpo de todo metal pesado, toxinas, parásitos y larvas, que interfieren su buen funcionamiento y potencian a la mente artificial, con sus emociones para así ser intervenidos a través del manejo de diversas frecuencias de baja vibración, que emiten tanto algunos astros, como las antenas de todo tipo de onda artificiales en la vida moderna pero sobre todo cambiar y dejar atrás los hábitos y costumbres autodestructivos que le hacemos a nuestros templos sagrados, el cuerpo el templo del alma. La verdad ha sido desvelada y no hay más excusas, el cambio está en ti, limpia tu sangre y así tus células se autorregularán y vivirán de manera perpetua. Subiendo su vibración a una octava más alta de frecuencia, todo esto es para que lo practiques, no son solo unas bonitas palabras, o puro conocimiento esotérico para entretenerte. Si esto llegó a ti es por algo, se parte del cambio empezando por ti mismo, la información ya está en todas partes, ahora experimentalo poco a poco y comprométete.